Un radical termina con el sufijo -il y resulta de quitarle, por ejemplo, al metano, que es esto, uno de los hidrógenos y dejar el enlace libre. El radical metil sería esto. Y para poner tanto enlace se pone CH3 con un enlace, ¿vale? ¿Cómo sería el radical etil? El etil sería C, C, CH3, CH2 y el radical. ¿Cómo se mete el radical en una función? Pues vamos a empezar con uno facilito. Metil butano. El butano tiene 4 carbonos y hay que señalar el número en el que está. No sé si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Cómo lo hago? De izquierda a derecha. Entonces, el 1 no puede ser. ¿Por qué no? Porque entonces estaría metiendo aquí otro carbono y ya sería pentano, ¿vale? Entonces tiene que estar, por ejemplo, en el 2. Y el 2-metilbutano es igual que el 3-metilbutano, porque si lo pongo aquí o aquí, si le doy la vuelta es lo mismo, ¿vale? Entonces sería 2-metilbutano, estaría aquí el metil, el radical, y lo demás lo relleno con hidrógenos. Este tendría 3. Este tendría 1, este tendría 2 y este tendría 3 para completar los 4 enlaces. Puede haber más de un radical, ¿vale? 3 2 etil 3 metil pentano. Lo voy a hacer y luego vamos a ver si es posible. Aquí se ponen por orden alfabético, ¿vale? La E antes que la M. Pentano serían 5, 3, 4 y 5. 2-etil, CH2, CH3. 3-metil, CH3. Y ahora pondría las líneas. Y me quedaría, este sería CH3, CH, CH, CH2, CH3. Bueno, pues esto no está bien. ¿Por qué no está bien? Os ha dicho la regla de que no podéis, siempre hay que coger la cadena más larga. ¿Te suena o no? ¿No? Te tiene que sonar seguro. En este, la cadena más larga no es esta. 1, 2, 3, 4 y 5. La cadena más larga es esta, ¿vale? Entonces esto no puede existir. Esto sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Este sería el 3, 4, dimetil. Esto quiere decir que hay 2 radicales metilo en las posiciones 3 y 4. Como hay 6 carbonos, sería hexano. ¿Vale? Primera parte de los radicales. Ahora con enos e inos.